¿qué siente hoy cuando después de 23 años usted ha logrado convertir a Villavicencio en pionera de salud mental, no solo de Villavicencio y el Meta? Una gran alegría, a mí me satisface mucho que hayamos podido llegar a este escenario, pero a la vez una gran responsabilidad. Esa responsabilidad que todos los días tenemos que estar haciendo el trabajo necesario para que la salud mental sea tomada en cuenta por todos y que sintamos que la salud mental no está afuera, que la salud mental está dentro de nosotros, que tenemos que cultivarla y que tenemos que todos los días estar haciendo el mismo ejercicio para respetar, para considerar, para entender, para no juzgar, para tratarnos bien. Bueno, hoy cuando la pandemia nos ha enseñado tanto, nos ha afectado, uno de los problemas más graves que vemos es precisamente la salud mental, la afectación a la población. ¿Cómo ven ustedes? ¿Realmente hay una luz de esperanza en medio de tanta tragedia, en medio de tanta desesperación que tienen los ciudadanos? Mira, Leonel, el problema de la salud mental venía de hace mucho tiempo porque habían convertido la salud mental en la cenicienta de todas las enfermedades que existían en el universo. Y resulta que estaba a la orden del día, pero escondida. Entonces, cuando le dicen al ser humano, a usted se queda en su casa, las casas, que son los escenarios de mayor violencia, no solo en Colombia, en el mundo. Entonces le dice, se queda en la casa. ¿Y se encuentran en la casa con qué? Con el desamor, con el maltrato, con la pobreza, con la falta de oportunidades. Entonces eso hizo ¡boom! Y todo el mundo volteó a mirar, porque ya le tocaba a cada quien. Es que hasta cuando no vienen por ti no te das cuenta que se están llevando a los demás. Entonces en ese momento hubo esa mirada que yo celebro grandemente, que podamos darnos cuenta que hay que intervenir desde programas educativos, porque no hay otra solución. Programas educativos, donde estemos articulados todos, para que entendamos que los seres humanos vinimos a este mundo a tratarnos bien, a progresar, a estudiar, a aprender, a transformar, a creer que la vida es cada instante y que cada instante tiene que ser el mejor. Se lo pregunto desde su experiencia, viene el tema de la vacunación a nivel nacional, se dice que hay algunas prioridades como son trabajadores de la salud, como son personas adultos mayores o personas con comorbilidades, pero poco se ha hablado de la población, precisamente los pacientes de salud mental. Yo hace poco escribí un artículo en el Renovarismo, que es una línea de pensamiento filosófica que yo he impulsado, en donde decía que se olvidaron de que los enfermos mentales son las verdaderas víctimas de la pandemia, porque resulta que ellos ni siquiera se están dando cuenta que existe un virus que los puede infectar. ¿Cómo hacen para entender que se tienen que poner el tapabocas, que tienen que estarse lavando las manos? ¿Cómo le dices tú a una persona con Alzheimer que tiene que cuidarse de un virus? ¿Cómo le dices tú a una persona que está en medio de una psicosis que tiene que cuidarse? ¿Cómo le dices tú a alguien que está en una depresión grande, que quiere morirse, que tiene que empezar a cuidarse? Entonces, los enfermos mentales tienen que estar en la primera línea de vacunación del COVID para poderles cuidar la vida, porque ellos son tan valiosos como cualquier otro. Finalmente, es un mensaje para los ciudadanos. Hoy, cuando parece ser que nos van a volver a confinar, vamos a volver nuevamente a tener que pasar por ese tipo de encierros. Es muy probable, debido al aumento de contagios. ¿Cuál es el mensaje que le envía usted a las familias colombianas? Que en esta segunda oportunidad que vamos a estar entre las casas, ya aprendimos que lo más importante es tratarnos bien. En esta segunda oportunidad todos vamos a estar en función de todos, de nuestros adultos mayores, de nuestros niños. Y vamos a salir cuando sea absolutamente necesario. Y obviamente tenemos que, los que tengan que trabajar o los que tengan los permisos para salir, hacerlo cuando realmente se requiera. Yo creo que estamos ya a puertas de poder empezar una vacunación y empezar a caminar hacia la inmunidad de rebaño. Es el momento en donde no debemos desordenarnos, sino que tenemos que esperar la oportunidad para poder salvar las vidas. Ella es Rosario Lozano, gerente de la clínica Renovar. Reiteramos aquí en la inauguración de esta nueva primera ciudadela dedicada a la salud mental en Villavicencio, Colombia y América Latina. Muchísimas gracias. Thank you.
Concejal Elkin Zapata Valencia, hoy asistimos a la inauguración de la primer gran ciudadela dedicada a la salud mental, cuya sede es precisamente en Villavicencio y convierte a la ciudad en pionera. ¿Qué impresión le merece eso que hoy estamos viendo en materia de salud mental? Bueno, más que importante y necesario, no solo para Villavicencio, sino para la región, para el país. Estamos pasando una crisis impresionante, más de lo que la gente desconoce, en problemáticas de salud mental. Todo originado la pandemia, el miedo a morir, el miedo a salir, el estar encerrados, el no tener cómo subsistir, ha creado un desborde en la parte emocional de la gente. Por lo tanto, no queda sino agradecimiento y felicitar a instituciones como Renovar, que hacen una importante inversión para ampliar su oferta para atender a mucho más personas. ¿Qué opinión le merece la inauguración de esta nueva ciudadela de la Clínica Renovar? Muy importante. Yo pienso que esta es una muy buena noticia para el departamento del Meta en momentos tan difíciles que vive la humanidad, en momentos en que la red prestadora de servicios de salud en general está viviendo dificultades, que una empresaria, que una clínica invierta en querer crecer en oferta, en crecer en camas, en crecer en especialidades, es muy importante. Pero más importante cuando sabemos que la especialidad de esta clínica son los problemas de salud mental. Yo creo que le están apostando a ayudarle al departamento a intervenir un problema que se ve crecer, que se ve latente y que la pospandemia nos va a dejar en momentos muy complejos en los problemas de salud mental para toda la humanidad. Yo creo que hay que agradecerle, hay que reconocerle a esta empresa su plan de crecimiento, la inversión que está haciendo, porque desde luego esto requiere recursos. Pero creo que en buena hora, en buen momento lo están haciendo y le reconocemos el esfuerzo de esta empresa para crecer.